¡Hey, gente! Soy Felipe Manco, arroba el Manco Felipe, y para mí es un placer poderles compartir detalles de las estrellas Uni Magdalena Saber Pro 2017. Hoy estamos con... Andrea Llinas. ¡Pero celebra! Oye, para mí es un placer, y es en serio, compartir con las estrellas Uni Magdalena Saber Pro. Bueno, yo acá estoy también full contenta, Felipe, de estar acá. Es un honor, sobre todo, que siempre estamos pendientes de lo que pasa en la universidad y súper contenta de estar acá contigo. Mejor dicho, y aparte porque es la oportunidad perfecta para conocer un poco más de Andrea Llinas. ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? ¿Qué me gusta? Me apasiona mucho, aparte de las ciencias sociales, los medios de comunicación. La radio, me encanta la radio. Ahora cuéntanos esa pasión por la lectura. La pasión por la lectura viene porque mi abuelito, desde que yo soy muy pequeña, me hizo leer bastante. Desde pequeñita aprendí a leer a los 2 años. Me gusta caminar por la playa, me encanta ver el atardecer. O sea, mi hora favorita son las 5:20 de la tarde. ¡Venga! Pruebas Saber Pro. ¿Cómo fue ese proceso? Eres la mejor de tu facultad, pero para eso, ¿cómo fue conseguirlo? Bueno, mi pasión por estudiar siempre se ha dado, me gusta muchísimo. Para mí es diversión, en realidad. La Facultad de Humanidades tiene sus cursos. Me matriculé en el curso Saber Pro de la facultad. Entré a la plataforma Blackboard. Ahí está la Blackboard disponible para todos ustedes. Por favor, esa es una herramienta muy chévere, muy importante y está al alcance de todos. De hecho, hice los 2 simulacros y me fue muy bien. Entonces ya creo que eso era crónica de una muerte anunciada. Venga, que la gente sale con el cuento de que, ¡ay, no, pero qué suerte! No. Se preparan para eso. La suerte es un asunto de azar. Esto realmente viene con varias combinaciones. Uno, tienes que poner tú de tu parte, tu preparación, tu pasión. Dos, la universidad con esta gestión innovadora e inclusiva está realmente apostándole a los alumnos y apostándole a Saber Pro. Tres, los profesores que siempre están full pendientes. Entonces, es una combinación de estas tres, no es nada de suerte. Es combinación de esas tres cosas. Y ahí está. Apasionado por la lectura, tú nos dijiste. Dale, tírala. A ver, tenemos el reto de los 7 segundos. Okay. Tienes 7 segundos para decirnos 5 cosas con la letra que te vamos a decir a continuación. Ok. Aquí va. La letra es la C. Casa, comida, cultura. Tro. ¡Conocimiento! Vamos con un reto más. Okay. Con la letra S, 7 segundos. Sano, sapo, sentido, sexto, sarampión. ¡Sarampión! Alcancé a decir sarampión. ¡Sí! Lastimosamente son unas cápsulas muy, muy corticas, pero que nos sirven como de motivación y de aliciente para que todos ustedes que están acá conectados, se motiven y sean las próximas estrellas Saber Pro de su facultad. Claro. Vamos a compartirles a ellos 5 cosas que no podemos hacer antes de presentar la prueba. Pero 5. No te puedes emborrachar el día antes. No vayan a tomar. Número 4. No te vayas a trasnochar. Número 3. Relájate ese día. Número 2. Llegar tarde. No pueden llegar tarde. Número 1. No pueden no prepararse. Aquí tienen que estar listos. Andrea, tenemos que despedirnos. Un mensaje para ellos. Ey, pelados, pónganse pilas. Todos podemos ser estrellas Uni Magdalena. ¡Chao! ¡Chao, chao!